Se nos ha ido todo. Gràcies per aquests dos dies de treball intens, però sobretot gràcies per aquests mesos de feina compartida que ens han portat fins en aquesta magnífica conferència ciutadana. Gràcies en els delegats i delegades, en els observadors, en els participants socials i a tots els que de tots els racons de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera vos heu volgut afegir en aquesta gran festa ciutadana. Gracias, Pedro, por estar de nuevo aquí. Esta es tu tierra. Gracias por estar con los socialistas de todas y cada una de nuestras islas. Para nosotros será muy importante que hoy compartieras esta jornada, porque hoy culminamos un proyecto que empezó hace 3 años en el Congreso del Partido Socialista. Un proyecto de apertura de nuestro partido, de capacidad de construir de forma compartida con miles de ciudadanos, negro sobre blanco, qué queremos para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Mil gracias por tu esfuerzo. Por tu esfuerzo, por tu tenacidad, por tu disposición, porque sabemos que tienes una agenda imposible. Este fin de semana te hemos visto en Extremadura, ayer por la noche en Los Goya, apoyando al cine español. Gracias por tu apoyo sin matices a la cultura. Solo los países cultos tienen futuro. Solo quien invierte en cultura conseguirá ciudadanos críticos y libres. Para ello es fundamental que el creador pueda crear, que podamos producir, que se pueda distribuir y que el consumidor pueda consumir, que el ciudadano pueda consumir producto cultural. Gracias por tu compromiso público que el IVA cultural bajará al 5%. Especial i molt sentit a les persones que han fet possible aquesta gran mobilització socialista per aconseguir aquest full de ruta compartit per aquesta comunitat autònoma. Me refereix en els 10 coordinadors territorials de la conferència política: Martí Marc, Juli Fuster, Concha Obrador, Iago Negueruela, Cati Cladera, Bel Oliver, Fernando Monar, Biel Amé, Jaume Garau, Lourdes Aguiló, Alfonso Molina, Joan Recasens, Anna Juan i Nofre Gené. A totes les persones del partit que li han donat suport i que els han ajudat a fer possible tot això, i molt especialment un agraïment fort i profund perquè és qui ho ha coordinat tot, Andreu Alcobé. Un gran llibre
descanvi que hem escrit entre tots, que hem volgut que fos un somni compartit. Sabem que és possible, perquè darrere la participació de tanta i tanta gent hi ha esperança. Esperança de molts de ciutadans que estan cansats d'autoritarisme, d'imposicions, de retalls injustos i desmesurats, de manca d'estima del que som, de pèrdua de drets i de llibertats. Perquè no oblidarem mai el que ens ha fet amb Bauçà i el Partit Popular. Bauçà s'ha posat en el servei dels més poderosos i d'en Rajoy. I ha traït a la gran majoria de la nostra societat. Ha castigat en el petit i mitjà empresari, en el treballador, en el professional liberal, en l'autònom, en els pensionistes, en els malalts, en els professors, en els alumnes, en les institucions d'aquestes illes. Ha dividit i ha crispat com mai la nostra ciutadania. Ha enfrontat ciutadans contra ciutadans. I el resultat és que tenim una societat més desigual, més precària i amb més divisions. I ha empobrit les institucions públiques d'una manera desenfrenada. Sabeu quina herència ens deixarà en Bauçà dia 24 de maig, quan li diguem adeu? Sabeu quina ens deixarà? 8.000 milions d'euros de deute públic. Aquell que venia a ser suficient de la gestió pública haurà gairebé doblat l'endeutament públic d'aquesta comunitat autònoma. I per fer que ha fet més escoles? No. Ha millorat les que teníem? No. Ha fet més centres de salut? No. Ha fet més hospitals? No. Ni tan sols encara ha obert cap missa a Eivissa. Aquesta és la realitat. Ha contractat més professors o més sanitaris? No. Ha augmentat les polítiques actives d'ocupació? Molts ha disminuïdes un 60%. Ha construït residències, places per persones amb discapacitat? No, senyor. Ens ha endeutat. No aconseguirà complir el dèficit públic, que era l'única prioritat que tenia. Ens ha situat els darrers d'Espanya amb inversió per càpita en el pressupost general de l'Estat. No ha concedit ni un euro, ni un, d'inversions estatutàries. Ni una paraula d'un nou règim especial per a aquesta comunitat autònoma. I no hi haurà nou sistema de finançament autonòmic. Mai, mai és mai, havíem tingut un president en democràcia que aconseguís tan poc per les Illes Balears. I hoy amanecemos y nos dicen que son el partido de los trabajadores. Y nos dicen que en Baleares ya no hay crisis económica, que respiremos tranquilos, que con ellos llegó el milagro. ¿Y de qué trabajadores nos hablen? ¿Nos hablan de los 1.000 profesores que han despedido de esta comunidad autónoma? ¿Nos hablan de los 1.300 profesionales sanitarios que han echado a la calle y han hecho aumentar las listas de espera de una forma absolutamente injusta? No. ¿Hablan de trabajadores, aquellos que han aprobado una reforma laboral en España que nos pone en una situación de precariedad absoluta? Aquellos que han conseguido que para un joven, para una persona de mediana edad, para un mayor de 45 años, sea un sueño imposible alcanzar un sueldo de 1.000 euros, esos nos hablan de los trabajadores. Nos hablan de trabajadores aquellos que están permitiendo que en España se explote a los ciudadanos. Aquellos que están permitiendo que a un joven le digan, te haré un contrato de 4 horas semanales, vienes a trabajar 8 y te pagaré los que quieres, y si no lo acepto, tengo otros en la cola de espera que lo van a aceptar. ¿Esos nos hablan de trabajadores? Y nos dicen que con Bauçà terminó la crisis. Y puede decir una persona en sus cabales que en esta comunidad autónoma no hay crisis económica cuando tenemos a 100.000 personas que buscan trabajo. Pueden decirnos con esa tranquilidad, con esa cosa que tiene la derecha, que miente sin que se le inmute la cara, puede
pueden decirnos que aquí no hay crisis cuando tenemos un 30% de personas en riesgo de pobreza? ¿Cuántos niños tenemos que van a clase sin haber comido ni una sola vez al día? Hasta que eso no se arregle, aquí estaremos los socialistas en pie luchando por la verdadera recuperación económica. Per això és fonamental un canvi de govern dia 24 de maig, un canvi de govern a l'esquerra, i aquesta esquerra la representam el Partit Socialista de les Illes Balears. I falten 100 dies, companys i companyes, 100 dies pel canvi de govern a les Illes Balears. I com governarem? Com governarem? I vos ho vull explicar molt clar. Hem treballat, i ho deien al principi, hem debatut, hem dialogat, hem escoltat, hem fet nostres propostes de ciutadans i ho tenim clar. Jo seré presidenta d'una comunitat autònoma formada per 4 illes, amb un estatut d'autonomia aprovat l'any 2007, on diu clarament que donarem autonomia als consells insulars, que els donarem competències i finançament. Seré la presidenta d'un govern de les Illes Balears. I tinc molt clar això. I fa 3 anys i mig que me passeig intensament per cada una de les illes i que m'he reunit en sectors socials de Formentera, d'Eivissa, de Menorca i de Mallorca. I tinc molt clar que per defensar una comunitat autònoma l'has de conèixer, l'has d'estimar i per estimar-la has de parlar amb la seva gent, cosa que en Bauzà ha estat incapaç de fer. I jo ho he fet, i ho han fet els socialistes de les Illes Balears. Per això, Margalida, Vicent, Susana i Xisco, tindreu en jo una aliada, una persona que entén perfectament quina comunitat autònoma tenim i quina volem construir. I som molt conscient, Margalida, que et formentarés per sortir d'allà han d'agafar una barca i que necessiten un transport marítim com toca, en les freqüències que toca i en el preu que toca. I això ho farem els socialistes. I som conscients, Vicent, que a Eivissa hi ha molts problemes. Alguns les solventaràs tu directament i amb altres les solventarem junts. I som conscients que és fonamental un dret bàsic de ciutadania, aigua. Sembla impossible, aigua. I sé, Agustinet, que la platja d'en Bossa se dutxen amb aigua salada. I això en el segle XXI no pot ser. I sé, Rafa, que la misèria de Talamanca és una vergonya per tota Eivissa. Amb en Vicent, tu i jo ho arreglarem molt aviat, perquè en 4 anys han estat incapaços de fer res. I sé, Xisco, per experiència pròpia, perquè jo també ho he viscut, que el Consell de Mallorca a vegades no se percep com a institució de govern de la nostra illa. I el sentiment de mallorquinitat existeix i necessitam un Consell Insular fort, amb competències fortes, i tu ho dius molt bé, les competències socials són del Consell de Mallorca i jo respectaré això i no només això, t'ajudaré, Xisco, que tinguis un finançament adequat per poder fer front a la desigualtat social que tan durament vivim a la nostra illa. I Susana, no m'oblid de Menorca, no m'oblid de Menorca, la conec bé. I Susana, som conscient del que succeeix. I som conscient, com tots els qui sou aquí, que durant 4 anys han tingut un Partit Popular que durant 10, quan estava a l'oposició, deia que el pla territorial insular era el pitjor de Menorca. Quina alternativa han donat? Cap. Perquè la bona alternativa és la que han construït els socialistes de Menorca.
des de respecte en el model territorial de Menorca, des de respecte i de l'orgull de ser qui sou els menorquins i menorquines, des de respecte en el vostre medi ambient, a la vostra cultura talaiòtica, en els vostres, a les vostres platges magnífiques. I això és el valor dels menorquins, Susana. I en jo tindràs una aliada per posar en el món a Menorca. I com l'han de posar? Què és el que han de fer? Millorar la connectivitat, sense cap dubte. Amb això teniu el meu compromís. Farem feina de valent, perquè necessitem bons vols, bones connexions pels menorquins i perquè els ciutadans de tot el món puguin conèixer aquesta illa meravellosa. Pedro, la conectividad, te tendré que venir a ver a Moncloa. hay muchas desigualdades en España, muchas. Y esa es una, porque no nos tratan igual a los que vivimos en las islas que a los que viven en la península. Y nosotros queremos los mismos derechos que los demás, ni más ni menos, pero los mismos. Y un empresario cultural que produce una obra teatral no tiene que pagar más que uno que la produce en la península. Y un pagés que exporta patatas no tiene que pagar más que uno que las cultiva en la península. Y un ganadero que necesita pienso no tiene que pagar más porque luego se le hace imposible seguir adelante con su trabajo. Y un ciudadano de la península recibe una subvención del AVE para poder conocer la península y nos parece bien. También dales una subvención en el avión para que nos puedan conocer a nosotros. Somos una comunidad turística, eminentemente turística. El transporte es fundamental, la conectividad es vital. Nos preocupa la decisión del Partido Popular. Nos asusta la privatización de AENA. No podemos soportar que nuestras puertas de entrada estén en manos privadas que tienen sus negocios muy fuera de aquí y que no les interesa cómo vivimos los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Necesitamos un pacto político y empresarial. ¿Para qué? Para alargar la temporada turística. No podemos permitir que haya hoteles que cierren 9 meses al año. No podemos permitirlo porque eso supone trabajadores que no tienen ninguna cotización en invierno. Eso supone más pobreza y más precariedad. Hay que apostar por crear producto turístico, pero también hay que apostar por industrializar nuestra comunidad autónoma, por incentivos públicos al pequeño y al mediano empresario, para modernizar y adaptar nuestras empresas con nuevas tecnologías. Hay que apostar por la innovación y por el crecimiento, por las energías renovables, por tener el paisaje como valor de esta tierra, por los creadores de esta comunidad autónoma, por el sector audiovisual, por tantas y tantas cosas donde somos fuertes en esta tierra. Una comunitat autònoma que pugui créixer, però que pugui repartir entre tots els seus ciutadans. Jo no vull que hi hagi 5, 10, 20, 30 que tinguin les butxaques plenes de doblers. No, jo vull que la riquesa arribi als 1.100.000 habitants d'aquesta comunitat autònoma. I volem créixer, i tant. Volem més recursos públics, sí, per fer què? Per retornar els drets i les llibertats que la dreta mos ha robat. Educació. I ho han votat, tenim un decàleg i estic tan contenta. Educació, pacte social i polític per una educació pública, inclusiva, equitativa, laica i de qualitat. Oblidaré els 100.000 que sortirem en els carrers i el primer que entraran en el consolat serà la comunitat educativa. Sanitat. Compromís. Targeta sanitària per tothom.
tampoc. I l'altre dia, a Santa Margalida, en Nevea, ho recordàvem, tampoc fugirà mai de la nostra memòria Nalfa-Pam. No fugirà mai i no tornarà a succeir amb un govern socialista. I els socialistes no oblidarem els més febles, no oblidarem aquells que necessiten del suport públic, no oblidarem a les persones que necessiten ajuda. Implantarem una renda bàsica de forma progressiva per pal·liar la situació de crisi de tants i tants ciutadans. I Iago, no te veig. Iago, ho hem aconseguit. Del pressupost públic de la comunitat autònoma, un 4% serà per polítiques actives d'ocupació. Sí, companys i companyes, tenim un projecte, tenim un programa, sabem el que hem de fer i sabem com ho volem fer, Fernando, des de la radicalitat democràtica, des del diàleg, des de la transparència, des de la rendició de comptes constant i contínua, des d'un govern obert on cada ciutadà, en cada moment, podrà saber a què se destina cada euro públic de les Illes Balears. Perquè si tenen clar una cosa els socialistes d'aquesta terra és tolerància zero a la corrupció política a les Illes Balears. Heu confiat en jo perquè sigui la primera dona presidenta de les Illes Balears. I sé el que això significa, perquè si vaig aprendre qualque cosa a casa meva i en el principi de les meves incursions en política, és que sense dones no hi ha democràcia. El meu govern serà paritari, però si igualtat serà transversal a totes les àrees del govern. I quan parlem de radicalitat democràtica, no me vull oblidar d'un dret que per mi és fonamental, que és el dret a la informació veraç i independent dels ciutadans d'una comunitat autònoma. Per això, la ràdio i televisió pública serà independent, donarà informació plural i veraç. Serà una vocació de servei públic, de proximitat, per construir comunitat autònoma i per normalitzar la llengua pròpia d'aquesta terra. I companys i companyes, no oblidarem mai ni d'on venim ni el que hem fet. Aquesta setmana ha mort una amiga, ha mort un referent, Nabel Coll, una de les darreres preses de Can Sales. Mai oblidarem en els que lluitaren per la democràcia, per la llibertat i per la dignitat i per la igualtat. Una de les primeres lleis que aprovaré serà una llei de reconeixement a les víctimes del franquisme. Igual que no oblidaré mai la memòria d'aquella gent que va fer possible una democràcia, igual que sempre tindré present d'on venim i com hem lluitat, grans socialistes per ser aquí on som, no oblidarem tampoc que en democràcia els avanços socials sempre, sempre, sempre han anat de la mà de governs socialistes a Espanya i a les Illes Balears. No és el mateix qui dona drets que qui els alleva. I l'educació pública té segell socialista, igual que ho té la sanitat universal, igual que ho tenen les pensions, igual que aquí ho tenen a les Illes Balears, les escoles, els centres de salut, els hospitals, els drets de ciutadania que se varen aconseguir amb els governs d'en Xisco Antic.
Sí, un socialista, un gran socialista, que per dues vegades ha estat president de les Illes Balears, que continua fent política defensant aquesta comunitat autònoma, no com altres que ja sabem on són. Aquest és el nostre referent i vos demano un fort aplaudiment per qui mos ha donat tant. Queden 100 dies de lluita, de feina intensa, de parlar, de convèncer, d'escoltar en els ciutadans. Nosaltres, que tenim 135 anys d'història, som un partit que té un projecte arrelat a tot el territori. I a vosaltres vull fer referència en els qui poseu sa cara, sa ànima, sa passió a cada un dels pobles de les Illes Balears. Tu, José, seràs el alcalde de Palma, el alcalde socialista que se merece esta ciudad. Nosaltres sabem que la democràcia és això, que la democràcia és estar de vora la gent, que la democràcia és ser en els ajuntaments, és donar la cara per qui més ens necessita. Nosaltres som un partit que tenim referents a cada barri, a cada lloc, a cada municipi, a Formentera, en els 5 d'Eivissa, en els 8 de Menorca i en els 53 de Mallorca. Allà tenim magnífics socialistes, magnífics socialistes, que donaran el millor de si mateixos per aquesta terra, igual que en els 4 consells insulars. Vos convoc, amics i amigues, a fer realitat el que hem somiat junts. Vos convoc a fer possible un canvi segur per aquesta comunitat autònoma. Un canvi que ningú li càpiga cap dubte que passa pels socialistes de les Illes Balears. A fer feina, molta feina i a guanyar. Estoy emocionada y contenta. Esta es nuestra gente. Esta es tu gente. Y yo seré presidenta de una comunidad autónoma que necesita mucho del gobierno de España. Pedro, yo te necesito como presidente del gobierno. Os dejo con un amigo, con un secretario general, con un candidato, con una magnífica persona. Bon dia, companyes i companyes. Francina, gràcies pel vostre suport. Estic millorant, no? Gràcies per vostre cariño. Amigos i amigues, jo crec que salimos d'esta conferència política com un partit mucho más fuerte, com un partit más preparado para ponerse al servicio de los ciudadanos de las Islas Baleares y también del conjunto de la sociedad española. ¿Qué es lo importante? Como cada vez que ha sido preciso en la sociedad española, como cada vez que los españoles han necesitado un partido socialista para dejar atrás temores e incertidumbres, ahí hemos estado siempre nosotros. Mirad, nosotros tenemos una historia de más de 130 años a lo largo de toda la historia de España. Y mirad, siempre nos presentamos a las elecciones con el ánimo de ganarlas, con el ánimo de gobernar, con el ánimo de representar a una mayoría de ciudadanos en las Islas Baleares y también en el conjunto de la sociedad española. Hoy nuestro reto es, amigos y amigas, como siempre ha sido. Tenemos que salir a la cancha a jugar este partido de las elecciones municipales y autonómicas con el ánimo de ganar. Nosotros, amigos y amigas, somos un partido de ganadores. ¡Nunca lo olvidéis! Por eso estoy convencido de que el 24 de mayo en España seremos la primera fuerza política. ¡Nunca lo olvidéis! Y también aquí,
y también aquí en las Islas Baleares. Para hacer algo que ha dicho Francina y que yo hago mío, y es que Francina sea la primera presidenta que merece las Islas Baleares. Amigos y amigas, hay hambre de cambio. Hay hambre de cambio en esta tierra. Hay hambre de abrir de par en par las puertas de la política en el gobierno. Que entre Francina, que entre la decencia y que salga la derecha de Matas y de Bauza. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es verdad, lo sabéis todos muy bien, que al final son los ciudadanos quienes deciden quién gana las elecciones. Pero lo que sí depende de nosotros, y es lo que os pido, es que ganemos en ganas de ganar. De ganar al paro y a la pobreza laboral, de ganar a la desigualdad, de ganar a la resignación, de derrotar a la corrupción, en ganas de ganar a la derecha. Nosotros somos los que ganamos, no hay nadie que nos gane, compañeros y compañeras. Y si nosotros nos movilizamos, si sumamos todas nuestras fuerzas y todos nuestros esfuerzos, yo estoy convencido de que la derecha siempre perderá. Porque claro que es posible tener una sociedad mucho más decente, que no deje a nadie atrás en la cuneta. Esa es mi ambición, amigos y amigas. Esa es la ambición para nuestro país. Una ambición de devolver la esperanza a los españoles y a las españolas, compañeros y compañeras. Mirad, durante los últimos 3 años de gobierno de Rajoy, la derecha ha hecho la mayor fractura social, política y económica, y también territorial, de toda nuestra historia reciente. Cada decisión económica del gobierno, cada una de sus contrarreformas, cada uno de sus recortes, lo que ha hecho ha sido hundir más y más a la clase media trabajadora y también traer más desigualdad y mayor pobreza a las Islas Baleares y también al conjunto de España. Cada indecisión en limpiar su corrupción, lo que ha hecho ha sido alejar un poco más a los ciudadanos de sus instituciones. Es curioso, pero esta derecha, cuanto más hablaba de España, de la bandera y de la Constitución, más hacían con sus políticas por dividirnos y por fracturarnos, compañeros y compañeras. Por eso para nosotros, los socialistas, la función de la política es otra muy contraria a la del Partido Popular. No se trata de dividir y de desintegrar, al contrario, se trata de unir y de integrar. La misión de la verdadera política en nuestro país es la de reforzar los lazos comunes para vencer las desigualdades y las incertidumbres que atenazan a muchísimos españoles. Nuestra misión como socialistas es la de comprender un país diverso y plural como el nuestro y ofrecerle un camino compartido. Y yo quiero convocar a todos los españoles y españolas, da igual la condición que tengan, da igual la procedencia territorial que tengan, en ese gran proyecto de país. Mirad, si Felipe González fue quien hizo posible la España de los derechos y José Luis Rodríguez Zapatero la España de las libertades, nosotros estamos convocados a construir la España de las oportunidades. Eso es lo que vamos a hacer. La España de la igualdad, la España de la diversidad, la España del bienestar, la España que devuelva la esperanza a muchas generaciones desencantadas con la política. Porque España ya no soporta más divisiones. Desde luego no la de un gobierno que gobierna para un 10% privilegiado de esta población mientras olvida el 90% restante, que es la clase media trabajadora que tanto contribuimos los socialistas a levantar aquí en las Islas Baleares con Chisco como presidente y también con un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero. Ni la división de los que gobiernan para el 10%, ni tampoco España necesita la división de aquellos que tratan de pescar en las aguas revueltas de la desesperanza y de la desafección. Amigos y amigas, la derecha que gobierna este país, sabéis que lo hace como si esto fuese un plan contable. Ha convertido a la política en una suerte de plan contable, que es al final la excusa perfecta para imponernos su catecismo ideológico. Lo que hacen es convertir derechos en mercancías y así sus amigos lo que hacen es negocio con la necesidad de todos y de todas. Lo que hacen es recortar las libertades que con tanto sacrificio construimos nosotros y levantamos nosotros desde los gobiernos, para quitarnos también la libertad de protestar con esa infame ley Mordaza
que ha aprobado recientemente el Gobierno. Os voy a decir una cosa. Decidlo alto y claro cuando salgamos de este recinto. Esos recortes en derechos y en libertades que ha planteado el Gobierno de España durarán lo que dure el Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, hasta el próximo mes de noviembre. Eso es lo que vamos a hacer. Mirad, todas las propuestas que nos hace esta derecha contable solo buscan cerrar el balance en favor de los que siempre controlan los balances. Pero este país no necesita un plan contable. Lo que necesita es un plan ético, un plan asentado en los principios de la igualdad, de la libertad, de la decencia, de la dignidad y de la convivencia. Por eso, amigos y amigas, además de hablar de números, es hora de hablar de principios y de ética en la política. Porque nosotros también tenemos números, los socialistas también tenemos números, pero son muy distintos a los números de la derecha. Nosotros queremos meter en el balance también la vida de la gente, sus esperanzas. Y mirad, vosotros lo sabéis muy bien, no es la crisis, es la derecha. Hace unos días, en una asamblea abierta que estamos celebrando todos los socialistas, se me acercó un pensionista, un jubilado, que se llama Manuel, y me dijo que tras una vida larga de trabajo tiene una pensión de 602 euros. ¿Y sabéis lo que le ocurre? Que se queda anonadado cada vez que ve a Mariano Rajoy presumir de lo mucho que han subido las pensiones a los jubilados. ¿Sabéis cuánto se les ha subido la pensión a los jubilados? Un euro. Bueno, Manuel me decía 78 céntimos. ¿Y sabéis lo que le pasa a Manuel? Que también se acuerda que ahora, por voluntad de esta derecha que gobierna en las Islas Baleares y también en el Gobierno de España, tiene que pagar los medicamentos que necesita su mujer y que cuestan 17 euros. 78 céntimos de subida, 17 euros de copago. Si quieren hablar de balances, la vida de Manuel, como la de muchos otros pensionistas en este país, es mucho más dura desde que gobierna Mariano Rajoy y la derecha, amigos y amigas. Eso es lo que tenemos que decir. Y esa es una decisión política, no es una decisión producto de la crisis. Mirad, no es la derecha, no es la crisis, es la derecha, es la misma que lo que ha hecho ha sido rebajar en 4.000 millones de euros los impuestos a las grandes corporaciones en este país y en cambio ha recortado 4.000 millones de euros en prestaciones a los desempleados. No es la crisis, siempre ha sido la derecha, la misma que rescató con 108.000 millones de euros al sector financiero mientras permitió el año pasado que hubiese 32.000 desahucios en nuestro país. Y nosotros vamos a decir una cosa, amigos y amigas, aquí en las Islas Baleares y en el conjunto de España, decimos alto y claro que si hay recursos para rescatar a los bancos, tiene que haber recursos para rescatar a las familias en riesgo de desahucio y a los autónomos en riesgo de perder su negocio. Y ese va a ser nuestro compromiso allí donde gobernemos, amigos y amigas. Ese será nuestro compromiso. Ni en Baleares, ni en España, ni un desahucio más, amigos y amigas. Por eso en nuestro balance siempre meteremos lo más importante, lo que siempre olvida la derecha, que es la dignidad de las personas, la dignidad de todos y cada uno de los españoles y españolas que se han sentido defraudados, maltratados, engañados por esta derecha. Francina antes, en su intervención, hacía referencia a cuáles son los objetivos de un gobierno socialista. Nuestra causa, si es la primera y principal, es crear empleo, pero que ese empleo, sobre todo, sea digno. En segundo lugar, combatir contra la desigualdad, porque nosotros somos el partido de la igualdad. Y en tercer lugar, rearmar moralmente a nuestra política y a nuestra democracia. Estas van a ser las tres propuestas, los tres ejes del nuevo contrato ciudadano que vamos a firmar los socialistas allí donde gobernemos a partir del 24 de mayo y también en el conjunto del Gobierno de España. Mirad, crear buen empleo. Habréis escuchado a Rajoy decir que la crisis ya es historia. Bueno, quien empieza a ser historia es él. Pero habéis escuchado también a Báñez decir aquello de que, en fin, de que los trabajadores debéis de estar muy contentos. Incluso Guindos le habéis escuchado decir que ya no tenéis miedo a perder vuestro trabajo. Y yo le digo a Rajoy que desgraciadamente en este país hay muchos trabajadores con miedo a perder su empleo
y muchos parados con miedo a jamás poder volver a encontrar un trabajo. Y por eso yo cuando escucho a Rajoy me pregunto de verdad, ¿pero con quién habla esta gente? ¿Con quién habla Rajoy? Desde luego no habla con los 100.000 desempleados de las Islas Baleares. No habla con los 300.000 ciudadanos de esta comunidad que están en riesgo de exclusión social. No hablan con el 45% de los jóvenes de esta comunidad que están desempleados. Casi uno de cada dos jóvenes en nuestra comunidad están desempleados. No habla con gente como Juana, una trabajadora de un hotel que me dijo que antes de la reforma laboral limpiaba 12 habitaciones al día y después de la reforma laboral está limpiando 22 habitaciones al día. Pues os digo una cosa, por los millones de trabajadores que han pagado la crisis y a los cuales Rajoy está tratando de hacer pagar la salida de la crisis, nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, no les vamos a dejar. Vamos a derogar la reforma laboral, vamos a reconquistar los derechos laborales robados por el Partido Popular. Ese será mi compromiso como presidente del Gobierno. Vamos a cerrar las puertas al despido, vamos a frenar la pobreza laboral y vamos a crear empleo digno. Porque hablemos claro, amigos y amigas, el paro, la congelación de las pensiones, la pobreza laboral, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, el exilio económico de nuestros jóvenes y de nuestros científicos, el abandono de aquellos desempleados de más de 50 años, el precariado de muchos trabajadores autónomos, tiene un nombre y es explotación. Y nosotros no vamos a permitir que se explote a los españoles, vivan donde vivan, amigos y amigas. Y mirad, es verdad, la crisis pasará, la crisis económica pasará, pero si se queda Rajoy, se quedará su reforma laboral. Si se queda Rajoy, se quedarán sus recortes en libertades a las mujeres. Si se queda Rajoy, se quedan sus recortes en educación y el copago sanitario. La crisis económica pasará, pero si se queda a la derecha, no habrá recuperación justa. Por eso, amigos y amigas, os lo digo alto y claro, y a todos aquellos hombres y mujeres empleados o en paro, a los padres y madres que sueñan con un futuro mejor para sus hijos, decidles que los socialistas lideraremos una agenda para la recuperación justa, una agenda que recupere y que reconquiste la sanidad pública sin copagos, que reconquiste la educación pública con más becas, que reconquiste las ayudas a las personas con discapacidad, que reconquiste las pensiones dignas, que reconquiste la libertad de las mujeres, el futuro de nuestros hijos y el presente de parados de más de 50 años. La derecha ha abierto el camino de la desigualdad y nosotros abriremos el camino de la igualdad, de la justicia y de la esperanza, amigos y amigas. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso, amigos y amigas, si tenemos confianza, si ofrecemos esperanza, es porque este partido ha sido el que más ha hecho por cumplir con ese contrato ciudadano que firmaron grandes socialistas como Felipe González al principio de la democracia. Un contrato ciudadano que decía lo siguiente. Decía que si se estudiaba fuerte y duro, se podría encontrar trabajo en este país, que si se trabajaba fuerte y duro, se podría tener un salario digno con el que poder llegar a fin de mes, que si se pagaban los impuestos, tendrías servicios públicos de calidad, una educación, una sanidad y un sistema de pensiones digno con el que poder llegar al fin de tus días. Hoy la derecha, amigos y amigas, ha roto ese pacto con la clase media trabajadora que firmamos los socialistas en el inicio de la democracia. Hoy un joven que haya estudiado fuerte y duro, si no ha emigrado y encuentra trabajo en estas islas o en el conjunto de España, estoy convencido de que nada va a tener que ver con lo que ha estudiado. Hoy si encuentras trabajo, seguro que cobras menos de 1.000 euros al mes. Y si eres mujer, además de esa desigualdad salarial que sufres, tienes a un gobierno hostil con tus derechos y también con tus libertades. Y aquí quiero reivindicar que el Partido Socialista Obrero Español, como bien ha dicho Francina, sigue siendo el partido más feminista de España. Así que un aplauso a las mujeres socialistas, amigos y amigas. Por eso tenemos que ganar. Tenemos que ganar las elecciones para firmar ese nuevo contrato ciudadano con la clase media trabajadora, para hacer verdad la España de las oportunidades. Compañeros y compañeras, mirad, habréis visto las noticias económicas. Nosotros reconocemos
que hay razones para confiar en la recuperación. Es cierto, ha bajado el petróleo, contamos con un tipo de cambio favorable que lo que hace es fomentar las exportaciones, por fin tenemos un Banco Central Europeo que después de 5 años que llevamos exigiendo los socialistas está comprometido con las políticas de crecimiento económico. Hay condiciones para la recuperación, pero no gracias a Rajoy, sino a pesar de Rajoy. Mirad, el relato del Gobierno lo habéis conocido. En este año electoral es muy claro. Acaba la crisis y empieza la recuperación. Y es cierto, como bien decía Francina, que tienen altavoces muy potentes para hacerlo valer. Pero ¿sabéis cuál es el problema? El problema se llama verdad. Se llama verdad porque es verdad que la recuperación económica no ha llegado a la clase media trabajadora de este país. Porque es verdad que los socialistas construimos derechos y libertades y el Partido Popular, cuando está en el Gobierno, los desmantela. Y porque es verdad que la clase media trabajadora solo saldrá de la crisis, digámoslo alto y claro, cuando tengamos gobiernos socialistas en todas las instituciones de España. Por tanto, amigos y amigas, hagamos ese cambio de verdad. Porque habría que preguntarle a Rajoy de qué presume. ¿De qué presume Rajoy y el Partido Popular? ¿De qué presume Bauzá? ¿De ser los presidentes de unas islas como Baleares y de un país como España donde más ha crecido la desigualdad y también la pobreza laboral? ¿De ser el presidente, Mariano Rajoy, de los contratos de 54 días de media y de sueldos de menos de 970 euros al mes? Mirad, los derechos no son irreversibles, amigos y amigas, y tenemos que defenderlos cada día. Y somos nosotros los que pusimos en pie esos derechos, los únicos capaces de poder defenderlos. Han intentado creer, o hacernos creer, mejor dicho, que tenemos que elegir entre economía y bienestar. Y no es cierto. Que tenemos que elegir entre crecimiento y derechos. Y no es cierto. Que hemos de optar entre crecimiento y medio ambiente, entre crecimiento y educación, entre crecimiento y atención a los dependientes. Y nada de eso es cierto, amigos y amigas. El PP pretende forzarnos a elegir entre recuperación económica y derechos de ciudadanía. Y los socialistas decimos alto y claro que esa es la trampa neoliberal que no estamos dispuestos a aceptar. Que hay otra recuperación económica diferente, una recuperación económica justa desde el socialismo, una recuperación que estamos viendo precisamente al otro lado del Atlántico con el presidente demócrata Obama. Que son las mismas políticas que estamos nosotros planteando los socialistas a nivel europeo. Una recuperación justa que aúne mercado y democracia, derechos laborales y también competitividad, crecimiento y cohesión social, una economía expansiva frente al austericidio, una economía para el desarrollo sostenible frente al crecimiento insostenible, que busca la competitividad en la innovación, en la formación y en la educación frente a la especulación, con contratos estables, dignos, con sueldos dignos frente a la explotación y la pobreza laboral. Una economía que reindustrialice el país, que proteja el turismo en lugar de sembrar el país de ladrillos. Una economía con una fiscalidad suficiente y que haga frente a las amnistías fiscales. Una economía para los ciudadanos y no para los Matas, los Blesas, los Aznar, los Camps y los amiguitos del alma. Eso es lo que tenemos que defender. Mirad, esa economía para la igualdad que defendemos los socialistas exige una política firme ante los poderosos. La política puede cambiar las cosas si la política tiene claro a qué decir que no. Y nosotros sabéis a qué decimos que no. Decimos que no a más despidos colectivos en empresas con beneficios. Decimos que no a más bancos rescatados que se niegan a rescatar a autónomos endeudados. Decimos que no a más facturas para pagar el castor a costa de las familias españolas. Decimos que no a más fondos buitres que desahucian a familias sin recursos. No más salarios de escándalos a ejecutivos de empresas grandes que pagan sueldos de miseria a sus trabajadores. Se terminó, amigos y amigas, el cuento de la derecha. La política puede si la política quiere. Y, amigos y amigas, nosotros queremos. Por eso tenemos que ganar las elecciones, tanto en las Islas Baleares como también en todos los municipios
de estas islas y también del conjunto de España. Mirad, porque es ahí donde se está decidiendo el bienestar de la gente. Claro que hay otra forma de gobernar y otra forma de hacer. Y aquí se ha dicho en vuestro decálogo, porque mientras Bauzá y el Partido Popular declaran la guerra a la educación pública y despide a 1000 profesores, Francina lo que propone y lo que proponéis los socialistas de las Islas Baleares es precisamente un gran pacto político y social por la educación. Mientras el Partido Popular pretende cerrar hospitales públicos y despide a 1200 profesionales de la salud, los socialistas estáis proponiendo blindar y asegurar la ley, o por ley, mejor dicho, el derecho a la salud. Mientras el Partido Popular abandona las islas a su suerte, poniendo a Baleares, como bien denunciaba Francina, a la cola de los presupuestos en financiación per cápita, Francina y yo, desde el Gobierno de las Islas Baleares y desde el Gobierno de España, firmaremos un nuevo acuerdo por la financiación autonómica de esta tierra. Eso es lo que vamos a hacer. Hay otra forma. Hay otra forma de hacer. Otra forma de gobernar. Y estamos haciendo las cosas bien distinto allí donde gobernamos, en Andalucía, en Asturias y también en Canarias. Y a partir del mes de mayo en las Islas Baleares y en muchos otros lugares de España. Es otra forma de gobernar y ¿sabéis cómo se llama esa otra forma de gobernar, compañeros y compañeras? Que se me escuche bien. Se llama socialismo. Y ser socialistas es ser de izquierdas. Y nosotros sí nos sentimos muy orgullosos de ser gente de izquierdas. ¿A que sí? Mirad, estamos muy orgullosos de nuestras ideas, estamos muy orgullosos de nuestros valores, de los miles de compañeros y compañeras que dieron todo, incluso la vida, para hacer de este país un país más digno y más libre. Y estoy orgulloso de todos y cada uno de los compañeros y compañeras socialistas como Francina y como tantos otros, que lo que hacéis es precisamente defender los derechos de vuestros ciudadanos, intentar cambiar la realidad de los pueblos y ciudades en los que estáis viviendo y, sobre todo, frenar a la derecha más retrógrada de Europa. Esa es la política en la que yo creo. Esa es la política limpia, la política decente, la política eficaz para servir a la mayoría de españoles y españolas que reclaman precisamente el lema de vuestra conferencia: un cambio con seguridad. Expliquemos a los ciudadanos que la política es a los ciudadanos lo que el dinero es a los poderosos. Ellos tienen el dinero para frenar los cambios y nosotros tenemos la política para hacer esos cambios. Eso es lo que tenemos que explicar, amigos y amigas. Porque la democracia ya no consistirá, afortunadamente, en convocar unas elecciones cada 4 años y pedirles el voto a los ciudadanos y luego olvidarnos de ellos hasta la siguiente cita electoral. Eso se acabó. La democracia será. Y eso es lo que vamos a liderar los socialistas: hablar y escuchar, proponer y recibir propuestas, convencer y ser convencidos, criticar y ser criticado, cada día, no cada 4 años. Y la democracia también es transparencia. Y si decimos que somos el partido más transparente de España, hacemos del PSOE el partido más transparente de España. A través de un clic en la página web del Partido Socialista podéis ver la realidad de las cuentas del Partido Socialista. Para saber las del Partido Popular, pues tendréis que preguntar al señor Bárcenas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esa es la política en la que yo creo y la política que yo quiero. Mirad, incluso antes de una política convincente, incluso antes de una política eficaz, incluso antes de una política que gane elecciones, que nosotros queremos ganar elecciones, sobre todo lo que queremos los socialistas es una política decente. Decente. Especialmente a los nuestros. Por eso, mi compromiso como secretario general sigue indemne. A mí no me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Ninguno. Ninguno. Tenedlo claro. Tenedlo claro. Compañeros. Compañeros. Los socialistas no partimos de cero. Antes lo decía Francina muy bien. Así que ya va siendo hora de que digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano de gobiernos socialistas. Que la educación pública gratuita y universal, que la sanidad pública gratuita y universal, que nuestro ingreso en la Unión Europea
que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo, que el sistema de pensiones, que la ley de dependencia, que la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que la ley de lucha contra la violencia de género, que el salario mínimo interprofesional y su subida, que el final del terrorismo etarra, tiene unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero Español y tiene unos nombres, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Digámoslo alto y claro. Digámoslo alto y claro, amigos y amigas. Digámoslo alto y claro. Por eso. Gracias, amigos. Por eso nunca olvidéis, nunca lo olvidéis, porque esta es una gran verdad, amigos y amigas. Esta es una gran verdad. Venga, esta es una gran verdad, amigos y amigas. A quien teme el Partido Popular es al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y sabéis por qué nos temen? Porque mientras exista el Partido Socialista, habrá millones de españoles y españolas defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social en este país. Por eso nos temen. Pero mirad, nosotros miramos al pasado con orgullo, pero lo hacemos para mirar al futuro con ambición. Así que hablemos de lo mucho que hemos hecho juntos en el pasado, pero sobre todo hablemos de lo que vamos a hacer juntos en el presente y en el futuro. Hablemos de la España que queremos construir entre todos juntos, de la España de las oportunidades para nuestros jóvenes, que no olvida a los desempleados de más de 50 años, de la España de la igualdad entre hombres y mujeres, de la España sin pobreza infantil, de la España que puso fin a la impunidad de las élites financieras. Hablemos de la España que echó el candado a las puertas giratorias. Hablemos de la España que puso fin a la desigualdad salarial entre los trabajadores y sus altos directivos. Hablemos de la España que apuesta por la ciencia, la investigación y la educación. Hablemos de la España sin desahucios. Hablemos de la España laica, sí, laica, amigos y amigas. Hablemos de la España sin amnistías fiscales. Hablemos de la España del trabajo con oportunidades para todos. Hablemos de algo que ha dicho Francina, de la España con memoria histórica. Y hablemos de la España federal, unida en su diversidad, que pondremos en pie los socialistas en cuanto lleguemos al gobierno. Eso es lo que vamos a hacer. Termino. Hay quien dice que estos no son tiempos fáciles para los socialistas. Y cuando nos lo digan, tenemos que responder con una sonrisa y decir: ¿pero cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas? ¿Cuándo? Decidme, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hemos tenido fácil? ¿Cuándo? Nosotros hemos sufrido dictaduras, hemos vivido tiempos de cárcel y de exilio, de clandestinidad. Hemos tenido que soportar y hacer frente a un terrorismo que nos quería hacer desaparecer. Y siempre, siempre hemos resistido y hemos avanzado. Siempre hemos sabido unirnos en torno a unos mismos ideales y a unos mismos principios. Así que hoy, como ayer, os pido lo que siempre hemos hecho los socialistas: unidad, fortaleza, ilusión, salir a por todas, salir a ganar las elecciones, amigos y amigas. Eso es lo que tenemos que hacer para devolver la esperanza y el futuro a esta comunidad, con Francina y a todos los pueblos y ciudades de España. Y termino, ahora sí. Sabéis que si alguien nos pregunta por qué somos socialistas y por qué tenemos que votar socialista, decirles que no se pregunte por qué, sino por quién. Esta es la clave, amigos y amigas. ¿Por quién somos socialistas? Nosotros somos socialistas por los mayores de 50 años que están desempleados. Somos socialistas por los jóvenes emigrados o en paro. Somos socialistas por los mayores con pensiones congeladas que hoy tienen que hacerse cargo de sus hijos, hijas, nietos y nietas. Somos socialistas por las mujeres que sufren la desigualdad y la violencia de género. Somos socialistas por los pequeños empresarios que temen perder su negocio. Somos socialistas por las familias en riesgo de desahucio. Somos socialistas por nuestros hijos e hijas, que merecen un futuro mejor. Por todos ellos, por la libertad, la justicia y la igualdad. Somos y seremos socialistas a ganar las elecciones, amigos y amigas.